Muy bien, entonces se ha hecho la entrega del pabellón nacional al representante de la gobernación de nuestro distrito de Usquil. Me estoy refiriendo al señor Melanio Obeso. Invitamos una vez más a todos los amigos devotos y a los ciudadanos de La Pampa para que participen de esta ceremonia de izamiento de nuestro pabellón nacional, que el día de hoy flameará en lo más alto del mástil que está en el frontis de nuestra iglesia matriz de este caserío de La Pampa. Muy bien, también nos acaban de informar de que asimismo se va a izar una bandera también allá en los pies del Señor de la Peña, donde flameará por estos días de la gran fiesta patronal del Señor de la Peña acá en el caserío de La Pampa. No nos ha alcanzado el programa estructurado, lo que es esta ceremonia, pero de todas maneras estamos coordinándolo con el presidente del comité de fiesta, con los integrantes del mismo, así como también con el representante de la gobernación de nuestro distrito de Usquil. Vino. Bien, ahora sí, también invitamos al público que están aglomerados en la plaza de acá de La Pampa con respecto a nuestros símbolos patrios. Les pedimos encarecidamente quitarse la prenda de la cabeza para esa manera estar ya procediendo alisamiento de nuestro pabellón nacional. A ver, con las cuatro bandas de músicos, a la voz de tres. A ver, por favor, un momentito, dice, todos los integrantes del comité de fiesta y el teniente gobernador también van a estar acá alrededor del representante del gobernador. Entonces, invitamos a los integrantes del comité de fiesta, por favor, para que de esa manera dar mayor realce a esta ceremonia de izamiento de nuestro pabellón nacional. Ahí están todos los integrantes del comité de fiesta, así como también el teniente gobernador. A ver, señor director. Muy bien, amigos, se ha hecho.